Bienvenidos a la Normandía y bienvenidos a mi canal. Hoy toca un poco de secundaria, ¿no? Donde nos lleve la Normandía, donde nos lleve la corriente, donde nos lleve el viento, la expresión que a ti más te guste. Hay nuevos mensajes en la terminal privada y uno es... de Miranda. Bueno, digo, tú entiendes, yo entiendo. No, tú no entiendes. Vamos con Miranda, que me pide una noche de diversión. Ah, no, esto es otro. Esto es Trainor. De Samantha Trainor. ¡Uy! ¿Qué? ¡Camarote! ¡Oy, oy, oy! Esto, a donde me lleve la corriente, que no había visto una noche de diversión de la Trainor, porque la tengo aquí al lado. Me dice, comandante, gracias por molestarte en hablar con el civil. Me encantaría ver de primera mano cómo mata el tiempo. ¿Cómo mata el tiempo, Shep, para entre misión y misión? Ahora sí me voy, pero que no va a haber nada en el camarote, que primero me la tengo que camelar. Está la relación a cero, Maffer. Bueno, llámame si quieres tomar un trago en tu camarote. Te prometo una noche llena de diversión y juegos. Pues por supuesto que la voy a llamar. Firmado, Trainor. Qué raro que me deje un mensajito. Si la tengo aquí al lado. Luego tengo otra de Jack, que me dice que estará en el bar. Luego tengo a Miranda. Es que no sé dónde está Miranda, pero la he visto. Es que lo he puesto aquí. Antes. Está leído el mensaje. Nah, esa cae en una noche. Vamos a ver. Es que me da grima este juego. No pasa nada, Maffer. Perdonada. Epo, por Dios, manda a todo el camarote. Para ver. Para ver qué me cuentan. De Joker. Hola, comandante. Solo quería que supieras que la próxima vez que vayamos de permiso a la Ciudadela me voy a llevar a Sid al Purgatory. Si quieres venirte para que parezca menos raro, estaría genial. Pues mira, vamos allá a la Ciudadela y vamos a hacer todo eso. Al Purgatory. Mira eso. Es un batariano. 8-8. No entiendo la broma. 8-8. He dejado en visto a Miranda. Tu lamentable decisión de Dalatrasa. Estoy profundamente decepcionada por tus actos en tu chanca. Es una vergüenza enterarme de que uno de nuestros científicos se sacrificó en el cumplimiento de tus órdenes. De la Dalatrasa, Unión Salariana. Uy, qué mal. Y todo esto lo tenía yo sin ver. No te alejes de tu arma, Shepard, de Urex. Esos cabrones se van a enterar. Aquí. Ven a verme a la Ciudadela. Firmado Miranda. Esto es lo que quería yo. De Miranda. Comandante, me he enterado de que estás con la Alianza. No sé qué tonterías habrán inventado para retenerte. Debemos hablar. Es más seguro que lo hagamos cara a cara. Me encontrarás en el muelle de 24. De 24. Creo que sé dónde. La embajada. Pero tenemos que ir al purgatorio y tenemos que hacer esa misión secundaria del... del moribundo Krogan. Ah, ¿tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Ah, vale. Vamos al camarote. Alojamiento del capitán. D24. Bataría no te mira. Camarote, camarote. ¡Invita a Trainor! ¡Qué pervertida! Trainor, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Espero que esto no, no me quite punto con garro. Smaller than this. Oh, an actual shower. The faucets in the women's bathroom are crap, by the way. In any event, I thought you might be in the mood to play. Sí. Chess. Ajedrez. I bought a board on the Citadel. GUI interface, not nearly as much fun as real pieces. But I hoped you might give me some pointers. ¿Y una ducha? A ver, que siempre podemos cargar partida, ¿vale? Y no invitarla al camarote. ¿Una ducha? That's funny. I figured you'd be more interested in a shower. I didn't realize that was an option. It's an option. Well, just give me a moment to grab my things. Pero esto es acoso laboral. No lo va a notar porque voy a cargar partida luego. Oh, it's like a week's worth of stress is washing off. And the timing's perfect. I was hoping to look nice with somebody. Hot date lined up? Hopefully more than just that. I play for keeps. Sounds serious.
That depends on whether she's interested. Unirte a ella. ¿Qué vas a hacer, Eponine? Unirme a ella. No hay otra. She's interested. Con ropa. No. No. Oh. Are you using me for my shower? I certainly hope so. Well, in that case, it's yours whenever you like. Solo me quieres por mi ducha. Todo ha sido una mentira. Uy, ¿logro amante 2? ¿Logro amante 3? ¿Eso quiere decir que puedo tener una amante y Garrus no se enfadará? Retomamos aquí en la terminal privada. He cargado partida para que Garrus no se entere de nada de esto. Y hablando del rey de Roma, aquí está. Dice que le veré en Sexe para tomarnos un descansillo. En la ciudadela, toda la ciudadela. Así que vamos allá. Ciudadela, permiso. Dale. ¿La has empotrado en la ducha casi? ¡Sí! Sí, sí. Venía a jugar al ajedrez. Y todo ha ido así. Bueno, apartamento propio. ¿Sí? ¿Eso es que para Garrus? Vamos al apartamento propio. Caray. Commander, I've got Admiral Anderson on the QEC. Patching him through to you now. Qué raro este universo en el que Trainor y yo no. Shepard. Shepard. ¿Qué? How are you holding up? Day by day, Commander. Yeah. Hackett sent me a message about this apartment. I want you to have it. Take it off my hands. Are you serious? You need a place that's yours. Somewhere to recharge. Clear your head. Kaylee wanted us to settle down there. Thing is, the longer I'm on Earth, the less I want to leave. And I want as few loose ends out there as possible. Like I said, you'd be doing me a favor. Gracias, pero por supuesto, ¿cómo que no puedo aceptarlo? O me voy a hacer la humilde, no puedo aceptarlo. It's too generous. Besides, you'll be back here once the war's over. Era de Anderson. Even assuming we survive this, it'll take years to rebuild things here. Please, Commander. Don't make me beg. All right. Consider it done. I appreciate it. And make yourself at home, dammit. It's yours now. Go Anderson, sure, capitán. Okay. En mi apartamento en 5 minutos. Cuídate. Be careful out there, Anderson. You too, Shepard. Yo he visto ahí química. Madre mía. Madre mía. En los 5 primeros minutos del gameplay de hoy, triqui 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 tri con Trainor, aunque como que he cargado partida para que esto no importe. Y ahora un apartamento enorme para mí sola en la ciudadela, ni más ni menos. Esto se va a revalorizar con el tiempo. Piso gratis. Total. He triunfado. Yo ya acabaría aquí el juego. Créditos. Sí, sí. Te has pasado más efecto. Con honores. ¿Qué? The Normandy? A brand new ship. My ship. You don't forget that moment. The first time you're standing there. The whole crew looking to you for direction. ¿Esto qué hace? Bueno, un home tour. Este es el bar. Tengo un bar. Tío, pero esto que es un museo. En cada estancia voy a tener la bio de Anderson contándome de su vida. Esto es el pasillo. Esto es, pues no sé, el cuarto de la maqueta. Tiene su cuarto propio. Y esto es la cocina. Cocina grande americana. Cocina grande, ciudadelesca. ¿Por qué le corto? ¡Ah! ¿Y el baño? Vamos a ver. Este es típico baño moderno que te recoge tus constantes. De cómo te encuentras, tu corazón, tu orina, tu oxígeno, tu peso, todo, todo. Y vamos al dormitorio. El típico, claro. Típico en el futuro. Yo no concibo un futuro en el que no haya eso.
y me ahorre tener que pasar por la chusma de la seguridad social. Odio de verdad la sanidad. Bueno, da igual, da igual. Vamos. Está hablando de los garruses. Siente respeto por ellos. No, no por ellos, por el ejército turiano. Está hablando de ejército, porque es un capitán y solo entiende de ejército. ¿Cómo son los garruses en cuanto a ejército? Pues como dice el capitán Anderson. Bueno, suficiente, vamos al otro. Hoy has cagado más de lo normal. Nos has engañado comiendo comida callejera. Te dirá el baño. Y este es el dormitorio. Está bien. Lo esperaba mejor. O sea, ¿qué carajo? ¿Un sillón? ¿Esto qué? ¿Para que alguien se siente a ver cómo Garrus y yo hacemos el triqui-tri? No sé, aquí yo pondría pues un escritorio, tal vez. Unas vistas que den a algún lugar. Aunque sea la ciudadela, ¿no? No pasa nada. Bueno, da igual. Me has decepcionado. Esto para cambiarse la armadura. Esto es el baño. ¿Y mis zapatos? Quiero botas. Esto para ponerse armas. Vale. De acuerdo. Espero que no se haya dejado ropa interior sucia por ahí, Capitán Anderson. Espero que la doncella de la ciudadela haya hecho su trabajo. Nadie quiere ver ese acto, ¿eh? ¿Y para qué han puesto el sillón? Entonces ya está, yo de aquí me voy. ¿Qué os parece cuando le he dicho al Capitán Anderson? No puedo aceptarlo. Cuando yo sabía que claro que lo iba a aceptar, hombre. Vale, irse. Me falta una musiquilla. No sé si es que tengo la musiquilla a tope. A tope de baja. Qué raro, es que sí que debería oírse, pero no se oye nada. Ascensor. ¿Esto es un ascensor? No. ¿O sí? Ah, sí. Ahora puedes traerte las conquistas a casa. En lugar de decir en mi camarote, hijo, pero me daba un morbo decir camarote. En mi camarote. No queda igual, en mi piso en 5 minutos. No sé cómo irme, socorro. Socorro, quiero volver a mi casa. Tal vez aquí. Que va, que va. Estoy atrapada en el apartamento. Ahora empieza la peli de terror, ¿eh? Elevator, es que debería ser un elevator esto, ¿verdad? Que debería abrirse de alguna manera. Que tengo que... Tenías un mensaje, te han dicho hace rato. Bla, 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 bla. Vamos a ver el mensaje. ¿Es aquí? No. Tengo... ¡Oh, un piano! Yo tocaré el piano. Ah. ¿Tiene una ex mujer? Anderson. Nobody likes to talk about the toll that long months apart can have on military relationships. She wasn't military. Joder. ¿Puede ser aquí? No, esto es para poner musiquilla. No creo que haya copyright. Además que la tengo bajísima. El cuarto de la maqueta, cosas del capitán y... Más musiquilla. Un gimnasio. ¡Otro dormitorio! Chaval. Que si queréis escuchar la chapa de Anderson, lo miramos. ¡Mira en el porterillo! Vamos al porterillo. Que estoy de verdad sobreestimulada. Ah, mira, ¿y esto? ¡Oh! ¡Oh! Un jardincillo. ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Aquí! Neo, ni porterillo ni porterilla. Mira dónde es. En el sitio que hace pipi, pipi. Un catálogo. Para, aseo, cama, cocina, asiento. ¿Qué? Voy a poder jugar a la casita. O sea, gente normal jugando Mass Effect. Batalla. Oh, puf, puf, tomar. Y
Epo jugando Mass Effect. ¡Sí! ¡Puedo personalizar los asientos! ¡La tapicería! Colocar sofá normal. Mira dónde no es. Pero Neo. Pero es que el catálogo. Pero es que la cama. Cama de satén negro. Pero hay que... ¿Puedo ir a una tienda de muebles en la Ciudadela? ¿O esto es como un DLC? DLC de poner bonita tu casa. Sims 3077. Por eso estaba vacío el dormitorio. El catálogo de Ikea del futuro. Pues no me han dado mucho para elegir. A ver, ¿cuál es ese mensaje que no para de pitar? Nos vemos en el bar, una noche de diversión, de trainer. ¿Deberíamos vernos? Miranda. Petición de ayuda de... Bueno, te dejo en visto. Nos vemos en el bar de Jack. El permiso de Joker. Lamentable decisión de los salarianos. De Morinth. Morinth creo que era salariano. Hola Shepard, me alegra saber que sigues con vida tras ese ataque contra la Tierra, aunque no es que me sorprenda. Sigo agradecida. Ah, pues no, Morinth era otra, no era salariana. Bueno, escapando del trabajo, el topo de Durles. Expediente de Kailen. ¿Invito a una cena en japonés? ¿En el japonés? Hola Shepard, quiero comentarte algunas cosas. Como la Normandía está en el dique seco, he pensado que podríamos reunirnos en ese japonés llamado Ryusei que hay en los distritos. Dicen que es el mejor yo, que me voy a comer al japonés. Pediré rollito, un ramen, por supuesto. No, o sopa de miso, o sushi. ¿Ya me dejan irme, Neo? ¿Es posible irse de aquí? Vamos a ver si eso es posible. ¿Dónde está la salida? Viene por aquí. El porterillo. Nada que hacer, el porterillo. Por favor, que me deje irme. ¡Sí! Era eso, era revisar los mensajes. Si ya estáis jugando en Mass Effect y no sabéis cómo salir del apartamento, revisar todos los mensajes. ¡Guau! Pero bueno, y esta parte de la Ciudadela, si parece una peli de esta, a lo Blade Runner. Mucho colorinchi, mucho neón. Aunque más que neón, es como neón holográfico. ¿Me he cambiado? ¿Voy guapa? No. Yo vuelo horrible. Traje de comandante. Todo el mundo aquí, guapo. Bueno, no, todo el mundo va horrible. Todos me miran con asco porque me han dejado pasar primero. Porque soy VIP. ¡Joker! Vamos a pedir un festín. ¿Me dejará elegir? ¿Podré elegir mi menú? El traje de comandante es elegante, la verdad que sí, pero es un poco aburrido. Que lo mismo me sirve para un ñiqui-ñiqui en la ducha que para una cena en el japonés. Y estoy aburrida, quiero variar. Oh, ¿y tú quién eres? No eres Garrus, ¿no? No, eres otro. Vamos a ver lo que come la gente. Sushi de 24 piezas, las contamos. Sushi, otra variante de sushi, vamos a ver. Sushi, todo el mundo sushi. Qué aburrión, ¿no? Nadie se pide una sopa. Sushi. Estoy un poco decepcionada. Sopa. Bueno, pues Neo, unos tallarines. Uno. Mejor sopa. O sea, sopa. Mejor ropa casual y cómoda, sí. Un vaquero. Ay, ahí está. Joker. Oye, me da penita. Está solo. Ya sé que se supone que yo voy a cenar con él, pero me da mucha pena. Estáis esperando desde ahí, vete tú a saber cuándo. Ha dicho sopa. Mejor en chándal, a un restaurante en plan yonki. Joker. ¿Le damos plantón? Nos vamos al apartamento. Mira, hay pececillo debajo del suelo. ¿Cómo puede ser tan bonito?
que va. ¡Pum! Y ahora, ¿te imaginas usar la singularidad mía? Y hago que es Joker de vuelta en el aire. ¡Ah! Y yo, ¡ah! ¡Sorpresa! Era broma. O ahora le digo, ¿qué tal, hombre? Y le hago así la espalda. Y entonces le parto la espalda. Porque Joker tiene huesitos frágiles. Hey, Shepard, not bad, huh? Nada. Sushi place is serious. Like, French guy at the door serious. Only had to save the galaxy twice to get a table here. You seen the line outside? Deja de matar a Joker. Bueno, bromilla, que se me ocurren. ¿Quién es ese? ¡Ay, quiero entrar! Here I am, drink in hand. Best pilot in the universe and a rock star. Sí, ¿qué nos vamos a pedir? Any news from the Normandy? You know, maintenance stuff. It's hard knowing a bunch of strangers or poking around in my ship. I mean, your ship. Háblame de nuestra nave. The best thing we can do right Pero now ¿y si pedimos la comida primero? ¡Naima! Yeah, you're right. Maybe an oil change, space tire rotation. Right. Trust me, it'll do her some good. Oh, I trust you. Te has perdido, Naima. Sure about those shifty aerospace engineers, always stealing the silverware. Mira, resulta que el tipo que me gusta a mí para un romance en este juego es un alien que se llama Garrus. Y yo a él me lo estoy ligando. Pero se me ha dado la oportunidad de con una chica de la tripulación hacer el coito en la ducha y lo he hecho. Entonces, luego he tenido dudas de que se va a enterar Garrus, se va a enterar, me va a odiar. ¿Y sabes lo que he hecho? He cargado partida. O sea, el coito sabemos que ha existido, pero no ha existido en este universo. Y ahora pues me han regalado un piso. Estoy comiendo con mi amigo en el japonés. Todo eso. Let someone else do the work for once. Hackett's orders. You're on shore leave. Yeah, whether we like it or not. I'm sure you'll manage. I may need a drink that comes with an umbrella. I'm the first human specter. Sí. I'll get you two umbrellas. Awesome. Dos sombrillas. So, le he prometido dos umbrellas a Joker. I'm here because I got a message from you. The hell? I didn't send anything. Commander, excuse me, sorry, Alliance business. Commander, this is urgent. Qué graciosa. I don't think that's the umbrella lady. Me la voy a llevar al camarote. Commander Shepard, I'm Staff Analyst Maya Brooks, Alliance. Excuse me. Ah, muy bonita. Alliance Intelligence. There are people trying to kill you. Yeah, I think she's aware of that. No, I don't mean Cerberus and the Reapers. I mean other people. New people. They're... New people! Try to kill you. Someone is hacking your account. Comm channels, personal records. They're targeting you specifically. ¿Por qué? Maldita sea. Golpe en la mesa y maldita sea. ¿O por qué? Maldita sea. Big mistake. Oh man, there's the angry face. The angry From face. The top. What do you know? Excuse me, you don't have a reservation. Reservation. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight's performance is brought to you by random acts of violence. Todo bien, ven todo aquí al lado, lo tengo. Dormido. Get down! Man, I love show business. Spread out, boys. Find me Shepard. Stay there, I'm coming. Joker. Ow, my pancreas. No, su páncreas, le duele. Hey! Damn it. Got one, sir. No. A que Find la matan. I'm going after her. No puede morir. Find the crew. Got it. Demasiado entrañable. Hey. Hola. You used me as bait? Go! Uy, 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 que hay batallón, hay batallón. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, te voy a enseñar a Mento, Naiman. Ojalá la gente hable más, que hable más la gente, que está Naiman aquí solo y Noah. Están solos con los dos. Noah, Neo, que diga, habla. Mira lo que tengo ahí. Mau, mau, mau. What is this? Ah,
¡Qué lindo! Sí. Y ahora sí, a batallar. Más dos de rebeldía, más dos de virtud. Y a esta gente... Ah, no, que tienen escudos. Y no tengo... Espérate. Estoy escuchando muy alto esto. ¿Ya? O sea, tienen escudo, pero se mueren enseguida. A la singularidad no... no harán nada. ¡Ajá! ¡Sorpresa! Prueba, a ver qué hace la singularidad. Nada, nada, porque tiene el escudo. Pero es un escudo de mierda. Se derrite enseguida. Tú, ya podría aprovechar. Brooks, vaya Brooks. Uy, 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 curar. Uy, 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 uy. A esa Brooks hay que curarla. Y si tiro una granada ahí se me muere. He lanzado a sabiendas de que podía hacer que se muriera. Uy. Ataque cuerpo a cuerpo. Leña. Commander, sí. Revivir. Como en el Fortnite. Piru, piru. Y que rasque yo que le tire remolino. Brooks. ¡Está rechocho! El mento. ¡Qué no! ¡Maldito suelo de cristal! ¿A quién se le ocurre? ¡No! ¡Ah! Tuve un buen inicio de día y todo acaba mal. ¡No! Tenía que haberlo dejado en el apartamento. ¿Quién fue el arquitecto? ¿CSM? ¿Será Concha su madre, a que sí? Tío, ¿cuántos pisos he caído? Pues menos mal que me he ido descolgando. Feeling good. Más o menos. Ah, se ha tomado Medigel, está como nueva. Claro, es lo que tiene el Medigel. Esta gente es mala, qué va, ¿no? Ya podría llegar al purgatorio. No al purgatorio real, o sea, al club purgatorio. ¡Tíos! No me importa si las unidades de temperatura actuales siguen funcionando. Poned las nuevas por toda esta sección. El cliente tiene permiso y quiere comenzar a trabajar inmediatamente. Además, nos ha adelantado una prima espectacular. Hacedlo y ya está. Backfax, Ciudad del Aire. Brooks, I see some sky cars across the gap. Maybe a landing pad. I'm checking the area. Transportation, no food, no laundry. Ah, it's a sky car lot. Scission Motors. Get a shuttle over there. I'll find a way across. Okay, right. Vale, seguimos, seguimos. So, it turns out CSEC has the whole area locked down. It's gonna be a tiny bit tricky to get you a shuttle. Keep at it, Brooks. Esperad. Also, stay off your comm. Well, except for me. It's hacked. That's probably how they found you. Who are these guys? I don't know. But they really don't seem to like you. Saltito de fe. Ojalá me dejaran, ¿eh? No. ¿Qué? ¡Damon! ¡Damon! ¿De dónde has salido? ¡Bienvenido! ¿Qué hago? Me voy. Busca una salida, pero estoy escuchando aquí vocecilla. Yo creo que me tengo que ir. ¡Ah, no! ¡Sí puedo hacer esto! ¡Eras tú el que hablaba! ¡Un pescador! ¡Qué guay! ¿No pecado? ¡Pescador! Tantos poderes para que no podamos dar un salto de fe, de verdad. Hacerme un remolinillo a mí misma. Hacerme...
Yo di un salto de fe a visitar a Vacua y caíste a una serpiente, sí, sí. Ese fue, ¿no? Ay, Neon. Maldo. Security alert. Veréis, y me pasa inconscientemente, que el apartado sonoro de Mass Effect, el doblaje, me encanta tanto. Me da por repetir un montón de palabras y frases. No sé, como que me encanta. Y practico el inglés. Evita que te detecten ocultándote y usa la pistola silenciada para evitar que los mercenarios pidan refuerzo. Me cargo a ese. Vale, he bajado, ok. Es una fase de sigilo. ¡Ay, que lo ha visto! ¡Lo ha visto todo! ¡Qué sigilo, ni qué sigilo! ¡Joder, madre mía! Vale. Vale. Ya nadie sabe nada. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Claro que lo saben todo! Ya nadie sabe nada. Se han muerto todos. ¡Ay, madre mía! Este no sabía nada. ¡Liara! ¡Carne! ¡Sí! Brooks enfadada con Liara. Joker mentioned staff analyst Brooks, yes? That's her. Everybody play nice. Oy, 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 oy. Ocúltate. Uy, ¿y esto? Paz de datos, de carnes. No hacemos nada con sabor a Krogan y menos aún barbacoa a Sari. No nos dedicamos a cosas de ese estilo. Haga el favor de limitar sus pedidos a lo que consta en el catálogo oficial. No hacemos nada. Alguien quiere algo que sepa a Krogan y barbacoa a Sari. Me encanta. Es como yo. Seguramente el pedido era mío. Es que no me puedo ocultar. Me están viniendo todas estas ráfagas. Ya está. Te apartas de las máquinas, ¿eh? Porque todo explota. Tienes aquí a uno. Mira, hace mucho que no hago un remolinillo. Y aquí tenemos uno con escudo y cositas, pero yo puedo tirar una granada. Se me regeneran, ¿eh? En cada... ¿Qué? ¡Mira tu vida! ¡Mira tu vida! ¡Primer auxilio! ¡Primer auxilio! No tienes primer auxilio. Dios mío, vas a palmar. Bien, ya tengo por lo menos los escuditos. Y no tengo medigel, ni tengo nada. Magnificador de poderes. Recordadme que magnifique los poderes cuando pueda. Fui a cenar a un japonés, ni siquiera llegamos a pedir. Brooks, found a way across. It's locked down. Right, because of the lockdown. Can you get through? I'll try to override it. Vale, ¿qué me ha dicho? ¿Dónde tengo que ir? Ve al aparcamiento de aerocoches. La derivación, que en el Mass Effect 3 no tienes que derivar ni hacer nada. Bendita ausencia de derivación. Shepard, what are you doing? I heard that from here. It's all under control. Todo controlado, bueno. Si ella lo dice. Thought I'd make things more interesting. Keep them off balance with your crazy, huh? Yeah, I get it.
Vale. Ay, 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 ay. Ninguno se me va a poner a esta altura, ¿no? Pero, ¿esto qué es? ¡Es un dron! ¿Te van a matar? Y yo no sé dónde está el checkpoint aquí. Claro, el dron era lo que te reventaba en la cara. Uy, 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 uy. Uy, que viene otro dron, que viene otro dron. Os estáis perdiendo una batalla. Al que no esté aquí. Que aquí sí tengo dudas de que voy a palmar en cualquier momento. Remolinillo que va. ¡Ay! ¡Se lo come la pared! ¡No! ¡Qué vergüenza! Ese remolino no ha existido. Lanzamiento que va. Y se lo come la pared. ¡Tío! Mira, granada que va. ¡Al fin! ¿Y qué te quedan? ¿Dos balas? No, dos granadas. ¿No? Balas y más. Sin munición, pues si eran dos balas lo que te quedaba. Por favor. No entendí, ¿nuestra barra de vida es lo rojo o lo morado? Y lo que dice Neo. Lo morado escudo y lo rojo vida. Ya está, cariño. Mira, el caso es que no puedes decirle ese tipo de cosas a Yala. Se asustaría mucho. Te juro que acabará perdiendo su cabecita azul. Dudo que su padre fuera un Borca. Lo dudo mucho. O Borcha. Crédito. Y lo que necesitaría son balas. Porfi, 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 please. Porfi, please. ¡Una cosa invisible! Anda, que no. Se te veía. Bien, mejora de arma conseguida, materiales ultra ligeros. ¿Y esto qué? Créditos. ¿Y esto qué? Paz. Variables. Creo que me he roto el ligamento haciendo algo salvaje. Empiezo a perder el sentido por el dolor. ¡Mola! Give a Gipster Kuplansky. Vale, tíos, creo que me voy a desmayar. Oh. ¡Qué chulo! ¡Qué chula la notilla! Sí, recargar eso que querría yo. ¡Ay, que viene otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Granada, granada! ¿Qué hacemos? Es que no. ¿Qué hago si no tengo bala? ¡Ah, mira! ¡Bala, bala, 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 bala! ¡Munición completa! ¡Oh, Dios mío! Ya está, esto ya es otra cosa. Dron. Dios mío. Y el dron se muere cuando me hace daño, ¿no? Vale, necesito más balas, 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 balas. Uy, 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 uy. Da igual, da igual. Balas, balas. Understood. Okay. Brooks over. No, out. Brooks out. Oh, over now. Brooks. Oh, damn it. Damn it. Yo es que flipo de estar viva. Mátalos con el poder de la amistad. Sí, se podría cuerpo a cuerpo, oye. Bueno, es verdad. ¿Dónde estoy? Va por allí. Ve al aparcamiento. ¿Cómo? Estoy oyendo a dron. Ah, por aquí. Vale, nada por aquí, pero vamos a ver si hubiese algún regalo. ¡Ya! ¡Qué guay! Y no he muerto ni una vez. Having a bad day, Shepard. You could say that. Landing pad is over there, but it's behind a locked gate. Let's look for a control panel. I like your outfit. Control panel, right. I heard you fell through a fish tank. We'll talk about it later. A shame. I quite liked that restaurant. We'll talk about it later.
Aerocoche usado, el gallardo de decisión. ¿Alguna vez has querido experimentar el peligro desde la seguridad que te ofrece tu aerocoche? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de explorar los recónditos? Bla, bla, bla. Publicidad. No la voy a hacer gratis. ¿Buscas algo único? ¿Algo que vuelva verde de envidia incluso a tus vecinas Asari? Bla, 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 bla. El impávido decisión, montado a mano en tanques llenos de agua de manantial. Bla, 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 bla. Irse. ¿Y podemos hablar con Liara? No. Cuerpo a cuerpo, no sé por qué se me ocurrió la pregunta de si se puede pasar Resident Evil 4 sin gastar balas. O las mínimas. Creo que podrá. Creo que sí. Me la juego así. Buscar en YouTube. Encuentra los controles de la puerta. ¿Y ese bicho? Stand back. One moment. ¿Será un niño? Hello. Could you please open the gate? No, un niño. O sí. Es esa raza que son chiquitines. Thank you. Please leave. Ya está, y se lo quería cargarse. Sí, eso podría haberlo hecho yo, pues se lo iba a cargar. Bueno, dejémoslo en pregunta porque soy de los que gastan todo el cargador antes de darle al enemigo que está a un centímetro. Igual, yo igual. Zona de extracción, pero bueno, y esto tiene pinta de DLC, ¿no? Toda esta misión de cenando con Joker. Esto no va a estar en lo principal. ¿Y dónde está la zona de extracción? Buena pregunta. Si vosotros fueseis una zona de extracción, ¿dónde estaríais? Ah. Sí, esas razas que son chiquitines. Esto creo que fue lo último que jugó Razor en su momento. Sí. Se lo quiero ver. En la zona de extracción. Y de hecho las balas se redirigen a mí. Yo también, Nightman. Yo te lo supero, te lo supero. ¿Grex? ¡Hala! 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 No. Te quiero, alienígena con traje rojo. Se llama Greg. Just butting heads with the council over Krogan expansion. ¿Qué me ha puesto aquí? Creo que me ha picado un mosquito. ¡Ay! ¡Más batalla! ¡Joder! Pero bueno, ahora sí que sí. Creo que cuento con un checkpoint. Y tengo a Liara y tengo a Grex haciendo cosas. O sea, el juego va solo. ¡Uy! Momentillo. Y encima tengo musiquilla así sonando. Buenísima. Vale. Soldado mercenario, ¿qué te voy a hacer? ¿Primer auxilio? No. We lost our ride. Where are you? On my way. Picked up Brooks. Figured you'd have a few questions. Good call. Me he obcecado en este. Joder, odio al dron. Odio al dron. Odio al dron. Vete, vete. Pasa de todo. Ah, que ahí cuenta atrás. Qué bien. No. Merck's in a C-Sec shuttle. What? Little busy right now. Right, sorry. We'll be there soon. Pero es solo hacer tiempo. Sin que te maten. Uy, perdón, Liara. Pensé que te he visto azul y ya sabes. Approaching your position, Commander. Just following the gunfire.
Copy that. Sorry, I'm late. Had to take 13, the same route. 12, route. 11. Says 5, 4, sigue a Liara. Liara lista. Síguela. Get to the shuttle. Zona de extracción. Te sigo, Liara, te sigo. Aquí, ¿no? Irse por aquí. Bueno. Bueno, por lo menos ya no hay cuenta atrás. Y esto no es la zona de extracción. Es otra. Sí, sí, voy. ¿Por aquí? Get to the shuttle. Sí, lanzadera, a subir. ¿Esto es una lanzadera? ¿Esto? Good to go, Commander. DLC, sí, DLC, no encuentro la lanzadera, socorro. ¡Cállate, Joker, hombre! Si hubieras hecho tu trabajo y hubieses pedido la comida antes en el japonés, nada de esto estaría pasando. ¿Puede ser ahí? ¿Es ahí? ¿Es ahí? Que sí, que es ahí. Estoy lista para extraer. Punto de ubicación. Es que eso lo voy a decir, ve al punto de extracción, la ubicación. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Someone want to tell me what's going on here? Who were those mercenaries? They were heavily armed and using C-Sec shuttles. I don't know. I've never seen them before. I can't believe you survived all that. They had guns and grenades and those drone things. Lo estás haciendo muy bien. Sexy. It's all right. I'm calling Commander Bailey. See what's going on with C-Sec. Okay, that sounds... Wait! Wouldn't that just make whoever you contact a target too? She's right, Shepard. Until we know more, it's a huge risk. Okay. For now, we run this ourselves. Right. Ourselves. On our own. Outside the law. Okay. Yeah. Te voy a decir que lo estoy haciendo muy bien. Necesita motivación, refuerzo positivo. Modo jugador RPG Maker. Tocar todo hasta encontrar lo que debemos encontrar. Eso. Y un modo RPG Maker. Lo estás haciendo bien. Brooks, it's okay. I know this is a lot to deal with. I got shot. I got medigel, but still, I took a desk job explicitly to not get shot. And you killed 100 guys with a pistol. Well, yes, that did happen. I mean, who does that? Well, you, I guess. But besides you, they said the medigel might make me jumpy. Do I seem jumpy? ¿Por qué sí que parece nerviosa? ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, yo soy igual. ¿En qué se nos nota? ¿Qué? Porque gesticulamos más de la cuenta, es que no lo sé. ¿Cómo detectáis las personas normales cuando somos nerviosos? ¡Ay, señor Biscuit! ¡Como su gato! ¡Tiene gato! ¿Existen los gatos en Mass Effect? ¿O será un gato holográfico? Robótico, Since when does hacking personnel records involve heavy weapon fire? Think of what criminals could do if they had Shepard's military access codes or Spectre codes. Explains why they need you dead. Root. Nothing to stop them till the damage is done. Saludo a todo el mundo y a ver, por los gestos. Por eso no. Gatos, como mentos, sí, parece que tiene un gato. Las personas normales, mi, pero no, hombre, no lo digo. No pasa nada. Están los normales y luego estoy yo. Se mira las manos, mueve la pierna con mucho sentada, se muerde la uña y ahí un nervioso se delata. Se delata por esos microgestos. Eso explica por qué te querían muerta. Esto es importante, se acabaron las vacaciones de nuevo. Pues Ruth, bienvenidos a los que venís con Ruth. Muchísimas gracias, muy bien hecho es eso. Y estaba con Satisfactory. ¿De qué trata Satisfactory? Me imagino un gato alienígena. Será como el gato de Ozymandias. Ni idea. ¿Quién es Ozymandias?
se acabaron las vacaciones de nuevo. Back on the clock. Looks that way. Those mercenaries aren't wasting Hola, time. Darth Leus. Lesus. Ideas on where to start with these guys? Darth Leus. Maybe. That pistol you picked up. ¿Qué pasa con la pistola? Never seen anything like it. ¿Por qué todo el mundo me pregunta por mi pistola? Es normal. Let me see if I can dig something up. Well, you can try, but I should warn you. I haven't found anything yet, and I've been digging pretty deep. I'm sure you have. Glyph. Collating relevant intel for review, Dr. Tassoni. Mi Magnum. Darley, sus, ¿nos conocíamos ya? What about the rest of the crew? Yeah, what about those slackers? Joker, you've been busy. I found some folks who actually like being shot at. Permission to come aboard, Shepard? Qué bonito todo. Qué bonito. Y ahora en mi piso, otra vez. ¡Oh! Robo de identidad, Ciudadela. Vamos a hablar un poquito con la gente. Y en el piso, es muy buen sitio para dejarlo. Por lo general debería coger Joker. ¡Anda! Comandante, ¿a que le han robado la identidad? Darth Leisus, te tiran un planeta y tienes que obtener recursos para la empresa. Básicamente creas una factoría automatizando. Ha salido recientemente la 1.0, que me suena todo a otro idioma. Glifo, Liara. Brooks has given me access to her case notes. She seems eager to help. Bright-eyed, overeager, limited field experience. Reminds me of someone I met a few years ago. Ay. I don't know what you're talking about. And I should get back to analyzing this gun. ¿Te imaginas que Liara y... Porque le ha dado un poco de rechazo inicial esta Brooks a Liara. Pero puede ser que los que se pelean se desean. Shepard, I've found something. No. Reunir equipo no. Brooks. I'm gonna have to write a report about getting shot. I hear those are really complicated. Sí, nos conocíamos de una raíz. Perfecto, Darth. Pues encantada. James. Nothing beats having a Krogan bodyguard, huh? Sí. I had a buddy like that once. No, not so much a buddy, really. Tú podrías ser un poco Krogan, si te lo propusiera. Estaba a medio camino. It's a long story, man. Eres lo más parecido a un Krogan. En humano. Te lo estás currando, bro. Oh, Tali. Durante mi peregrinaje solía pasar cerca de ese japonés y observaba a los peces por la ventana. Y voy a poner una mascarilla para no contagiarme. Bueno, a callar, Anderson. Hablamos con Joker. Vamos a tener que hablar de lo de usarme de cebo. Joker. Es que no vales para otra cosa que cebo. ¿Tú qué quieres que le haga? Y hablamos con Teniente Cortés. ¡Ay! Este es el que me dijo que su marido había muerto. Oye, qué majo. Oye, Teniente Cortés, ¿qué te parece si... Tengo el dormitorio arriba. Y... Bueno, hablemos. I'm glad you made it out of that ambush, okay. None of us saw that coming. O este solo puede con el comandante hombre. Porque es gay. Y no se le puede convertir. Es raro un mundo futurista así. ¿No hay un lugar con más pasto, al menos artificial? Sí, sí lo hay, sí lo hay. El topo de Durles. El primarca Victus. ¿Qué hay nueve? Misión de prioridad Eden Prime. Omega es la hora. De Aria Terloak. Shepard, estoy lista para hablar de ese proyecto que te mencioné en el Purgatory. Ven al muelle 42 de la Ciudadela. Un batariano llamado Bright te estará esperando. Madre mía. Demasiadas cosillas. Ciudadela, embajador Volus. Y yo creo que no hay más gente aquí. Vamos a ver si alguno se me ha subido al dormitorio por su cuenta. Y se me ha puesto ahí pillín en la cama. ¡Anda! ¡Míralo! ¡Garrus! Pero... El dormitorio está al lado, ¿eh? So, what was it, Shepard? 5 minutes before someone started shooting at you. On the other hand, we get this cool secret hideout to hang out in. Unless the bad guys look in the window. So, about that fish tank you fell through. Nah, never mind.
We've all got one of those stories, but usually they don't involve seafood. How's it going? How's it going? How's it going? Convertir. Convertir. Así se, es la palabra que se usa para convertir. Anda, Rex. Gracias, eh. Bet you never saw a shuttle get taken down like that before. I still got it. Y ya. No hay más gente. Están aquí todos los míos. Voy a chequear mis heces. Y ya. ¡Ando! Pero bueno, ¿y este jacuzzi? ¡Garrus! ¡Garrus! ¡Hay un jacuzzi! ¡Garrus! No, tú eres Chris. ¡Garrus! ¡Garrus! Hay un jacuzzi, Garrus. How's it going? No, jacuzzi. How's it going? Ojo, aprovechemos. Garrus es un soso, ahora no quiere nada. Bueno, gente, ya veremos el próximo día lo que hago. Tal vez decirle a la tripulación, estoy lista, vámonos de aquí. Reunirme con Arya en el Purgatory. Todavía tenemos pendiente hablar con esa mujer que quería el Krogan moribundo hace como 2 o 3 episodios. Todo eso irá viniendo. Hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa. ¡Chao!